buenos días a todos. Estamos aquí en el siguiente match del torneo de Cyber Mercader. Obviamente, disculpen por la tardanza, no se ponían de acuerdo a lo que son los equipos. Recién ahora llegamos a lo que es una concesión entre cada uno de ellos. ¿Okay? Bueno, presentamos al primer equipo. Equipo número uno del lado izquierdo. Le damos la bienvenida a el equipo Mortíferos Gaming. Mortíferos Gaming está compuesto por un equipo de 5 jugadores. Les voy a detallar cada uno de sus datos. De ligas plata y bronce y un platino. Está conformado por Eric Liu Álvarez, Denis Diego Delgado y Randy Roberto Rodríguez. Un momento, por favor. Bueno, disculpen, tenemos una llamada de emergencia por parte de otro de los equipos. Ahora, del lado derecho tenemos a The Mind Crush. Recordamos que el torneo es de un formato suizo, por lo cual es probable que vayamos a ver una diferencia de los jugadores. Disculpen, clarifico, The Mind Crush está del lado izquierdo y tenemos a Mortíferos Gaming del lado derecho. El equipo de The Mind Crush está compuesto por Jofre Eduardo Ramírez, Miguel Alejandro Mantilla, José Luis Sánchez y Jefferson Iván Andrade, Víctor Andrade Villegas, John William Zambrado Coello. Tiene su propio logo, obviamente, igual que los otros equipos, y también lo que es correspondiente a un suplente. Sí, saludos a todos sus familiares también, aprovechen la oportunidad. Estamos haciendo aquí algo que no se ve muy a menudo, un torneo de League of Legends en Ecuador, como tiene que ser, presentado de alguna manera profesional. Vamos a hacer también lo que es la presentación, obviamente, de aquí de los equipos. Agregamos lo que es una capa de imagen. Entonces tenemos a The Mind Crush por el lado derecho, izquierdo, disculpen, y a Mortíferos Gaming por el lado derecho. Creo que por el momento ha sido todo lo que es en presentación de los equipos. No sé si cada equipo quisiera acotar algo, mandar saludos a alguien, decir algo personal, algún mensaje. Obviamente por el chat. Feliz de la mano adelantado. Muy bien, muchachos. Entonces, confirmo. ¿Estamos listos ambos equipos para empezar? Tengo que editar esto antes que me fusilen. ¿Listo? Muy bien, el dueño de la partida, si no me equivoco, es Mr. Immortality. Mr. Immortality, atento, puedes dar inicio a la partida. Recordamos este enfrentamiento entre The Mind Crush y Mortíferos Gaming. Extraído gracias a ustedes por Cyber Mercader. Cyber Mercader es una tienda especializada en lo que es venta de productos para PC Gamers. No olviden visitarnos directamente en la página.
Y empezamos, señores. Los primeros bans por parte del equipo azul, el equipo de Mind Crush. Tenemos un ban de una Miss Fortune y un Brown. Por parte del equipo de Mortíferos Gaming tenemos los primeros bans por parte del equipo azul, el equipo de Mind Crush. Tenemos un ban de una Miss Fortune y un Brown. Por parte del equipo de Mortíferos Gaming tenemos el ban de Zed y Vayne. Obviamente el ban de Vayne es quizás una estrategia del equipo de Mind Crush. Recordemos que uno de sus participantes publicó un video de su participación con Vayne, una muy buena Vayne por cierto, y obviamente esto les ha dado la idea a los muchachos de coger y bloquear a este ADC. Veamos esto cómo afecta al equipo de Mind Crush. Recordemos que uno de sus miembros, que lo vamos a presentar a continuación, tiene una ventaja en sí. Les presentamos al capitán de Mind Crush, Sasso Cabe de Ecuador. Él tiene la ventaja de ser un jugador polivalente. Para quienes no entienden lo que es polivalente, significa que puede practicar cualquiera de las líneas sin ningún problema. Tiene bastante práctica en ello. Otro de los jugadores que le puede estar dando bastante dificultades es Joffrey. Joffrey es un diamante con la especialidad de ser tanque, obviamente. Joffrey es DLG Joffrey. Tenemos los siguientes bans por ambos equipos. Por la parte del equipo de Mind Crush viene el ban de Nautilus. Obviamente este equipo está muy preocupado por lo que es el cese del equipo enemigo y no se van a confiar en nada para dejarles una oportunidad con ellos. Recordamos que en la partida de ayer un equipo con mucho CC fue lo que les catapultó a ganar, tener la victoria, atrapando cada rato al jungla enemigo y obviamente no dejándoles oportunidad para que escapen. Por parte del equipo de Mortíferos Gaming tenemos el ban de Azir. Obviamente están preocupados un poco por la línea de mid y ese bloqueo de Vayne viene dado por lo que es la habilidad de uno de los miembros de Mind Crush con dicha campeona. Thank you.
Tenemos la composición del equipo de Minecraft. Está decidiendo ahora poco lo que es la línea de bot junto con la de mid. Tenemos una composición por un Echo, un Gragas, es el segundo Gragas que vemos en el torneo, un Thresh, una Caitlyn y lo que es un Fizz en la línea de mid. Obviamente esta composición la vemos un poco más diferente a la de ayer, en las cuales no había ningún Smite por ningún lado, perdón, ningún Ignite por ningún lado. Por el lado de, en cambio, Mortiferous Gaming, tenemos una composición de un Graves en bot, Amumu en jungla, Leona en lo que es la línea de support, Tristana en top, la segunda Tristana que vemos en este torneo, y una decisión ahorita entre Kasadin o Víctor. No, va por Diana. Parece que quieren asegurar la línea de bot con un campeón diferente. Por el momento, como es la primer match, no conocemos mucho de cada uno de los participantes y cuál es su main. Y Randy Leo está tratando de decidir en cuál mid es más apropiado para poder trabajar contra ese Fizz. Obviamente puede ser la muy buena opción LeBlanc, dado de que LeBlanc entre sus habilidades tiene cómo escapar más fácilmente del enemigo. Obviamente empezamos el match con lo que es un tiempo de retraso para protección de la información directa que se va a manejar en el mapa por cada uno de los jugadores. Entonces, mientras se abre este tiempo de espera, esperamos que estén conectados y nos avisen cualquier duda o consulta que tengan. También para lo que es compra de Riot Points, compra de PC Gamers, pueden buscar directamente como Cyber Mercader en la página de Facebook. Recuerden que este torneo es patrocinado por Cyber Mercader. Y también hacemos el anuncio de uno de nuestros nuevos patrocinadores, TecnoSmart. Entonces, muchachos, como les estaba diciendo, este evento viene patrocinado por TecnoSmart, soluciones de hardware y alto desempeño. Y también patrocinado por Cyber Mercader, tiene especializada online en venta de PCs de alto desempeño y juegos online. Disculpen, me expresé mal. No era Tristana, era Poppy, la del campeón del que estábamos hablando. Sí, denme un momento, ya las comienzo a cerrar. Obviamente les puedo mostrar, ¿no? En mi internet. La segunda aquí. Esto. Estamos aquí con todo lo que se pueda del torneo.
toda la información correspondiente, armando calendarios para los que son los enfrentamientos. Ya, listo. Voy a mostrar perfectamente el OBS y el OBS dentro del margen de los datos que está manejando. No tiene ningún inconveniente con aquello. Recordamos que este evento viene patrocinado por TecnoSmart, soluciones en hardware de alto desempeño. Y también traído a ustedes por CyberMercader, tienda especializada en venta de productos para PC gamers y también lo que son juegos online. Bueno, señores, tenemos lo que es el comienzo del enfrentamiento y tenemos el primer desconexión. Bueno, segunda si incluimos la partida del día de ayer. El juego ha sido pausado. Obviamente habría que ver por quién de los equipos. Recordamos que este juego viene patrocinado por CyberMercader, tienda especializada en venta de productos para PC gamers y juegos online, y por TecnoSmart, su tienda especializada para lo que es venta de PC gamers y soluciones en hardware de alto desempeño. Bienvenidos a la grieta del invocador.
segundos para los súbditos. Tenemos aquí el comienzo de esta partida. Obviamente cada uno de los jugadores ha mostrado lo que son sus skins, muy bonitas por cierto. No hay ningún plan de invade por parte de ninguno de los dos equipos. Obviamente están jugando de manera pasiva, dado que es su primera partida. Muy probablemente estén buscando lo que es un early muy, muy suave para lo que es en late game poder dar una mejor batalla. Hay que destacar obviamente que por lo que es ligas, obviamente Team Minecraft tiene una ventaja. Veamos aún así cómo el equipo de Mortiferous Gaming va a poder sacar ventaja de ello con el manejo de sus campeones de una mejor manera, quizás buscando más lo que son objetivos y trabajando en equipo obviamente. Tenemos la batalla de bot, la batalla de mid, la batalla de top. Cada uno de los junglas tratando de recoger los buffos. Podríamos decir que en el trabajo del top hay un poco de exceso de confianza por parte de él, dado de que trabajar con un top AP de eco les da en late game una desventaja. Obviamente puede trabajar como asesino, pero no les va a dar lo que es la protección al ADC o al AP carry en el caso de en un late game. Probablemente el iniciador de esta batalla vaya a ser por parte de el equipo de B. Tenemos el primer engage. No, se retira Leona. Probablemente el iniciador en el equipo de Minecraft sea el Thresh. Y tenemos el segundo AFK del torneo. Señores, bienvenidos a LAN. Y esto se pone peligroso para el equipo de Mortiferous Gaming. Viene Thresh con un muy buen gancho mezclado con lo que es Leona que se escapa. Con la lámpara, Leona que se escapa. Leona que sale con lo poco que tiene de vida. Si esa Q de Kayn le pega, tendremos lo que es la primera sangre de durante este match. Tenemos una siguiente pausa. Probablemente el equipo de Mortiferous Gaming trata de alguna manera recuperar su mid, que se ha ido a FK. Algún problema de conexión obviamente. Esperemos que se reconecten. El tiempo restante para reconexión es de 27 minutos. Una vez que se agote obviamente el equipo que está dando tanta pausa va a ser multado, o en este caso perdería por default. Y veamos qué pasa. Una vez más, este evento es traído a ustedes por Tecnosmart Cybermercader. Veamos qué pasa con cada uno de los equipos. Sí, estaban esperando por su mid que se reconectara Randy León. Hablemos un poco de Randy León, si se puede. Regresamos con el match. Vamos a hacer una modificación del video, obviamente para poderlas ayudar en lo que es el match. Algo me decían de que los gráficos muy altos no les servían mucho a todos. Se tomará un momento. Primer enfrentamiento de LeBlanc. LeBlanc regresa de la desconexión y parece que regresa por... Oh no, LeBlanc viene y tenemos la primera sangre por parte de Fizz.
LeBlanc se había confiado, pensaba que lo tenía el Fizz controlado, pero el Fizz, no olvidemos que es muy escurridizo, tiene ese daño de pokeo que es muy difícil de manejar y se ha llevado la primera sangre. Por parte de Ekko vemos cómo le está dando demasiado daño a Tristana, obviamente también en lo que es la medición de Creep Score. Tristana tiene menos farm que Ekko. Tenemos la segunda muerte por parte del equipo de Mortiferous Gaming. Leona ha caído, obviamente asesinada por Thresh. Recordamos que Mr. Immortality es de la más alta división del equipo de Mortiferous Gaming. Un muy buen gancho por Thresh. Thresh que le pega, le da al básico, pero Graves escapa junto con esa bomba de humo que lo protegerá brevemente hasta que pueda llegar a base. El farm de los ADC tiene una leve diferencia, 20 unidades. Tenemos la primera muerte de Tristana en el top. Obviamente ha sido un enfrentamiento entre Ekko y Tristana. Y vemos como Gragas le ha ayudado en el enfrentamiento a Ekko. Ha baiteado obviamente Ekko para hacer la cara a Tristana en su trampa y morir. Sigue el trabajo acá en lo que es la línea de mid. LeBlanc tratando de hacer lo posible por controlar la situación con ese Fizz. Pero la habilidad de escapatoria de Fizz, ese bendito salto, no le va a dar mucha ventaja. Obviamente también LeBlanc no se queda atrás con lo que es ser escurridiza. Tenemos el primer retorno a base por parte de la línea de bot de Minecraft. LeBlanc obviamente en mí tratando de hacer lo posible por manejar a Fizz. Tenemos aquí una teletransportación a top. Tristana que va a guardiar y regresa a la línea de top para proteger. LeBlanc una vez más atacada por Fizz. Otra muerte más de LeBlanc. Este Gragas está hecho para matar. Hasta el momento sus dos ganks han tenido un efecto muy bueno en el equipo. Le han dado una kill a tanto Ekko como a LeBlanc. Tienen que estar atentos los muchachos, no pueden dejarse atrapar así tan fácilmente. Gragas que quiere volver a hacer su tercer gank muy efectivo, está en una muy buena racha. A Momo que hasta ahora no ha podido hacer mucho por el momento, probablemente está esperando a tener lo que es maximizada sus habilidades y llegar lo que es un último para lo que es el gank. Y tenemos la siguiente muerte de Tristana. Ekko que entra y obviamente ha lanzado su ultimate para poderse llevar a Tristana. Tristana también que trató de defenderse con su ultimate y no pudo aguantar el golpe de Ekko. Ekko se está fallando mucho. Obviamente la confianza de Ekko no está en simplemente no trabajar como un asesino, sino que sabe manejar al campeón. Por la parte de LeBlanc trata de hacer lo posible en lo que es mid. Estamos presenciando lo que es la diferencia de ligas obviamente aquí. Les recordamos que este torneo tiene el formato suizos. Obviamente, después de engage, tenemos el primer enfrentamiento por Leona. Leona que trata de atrapar a Kaylin. Kaylin que se escapa. Viene ahora Thresh. Thresh que le devuelve el favor. Parece que se va a morir a Momo. Y Thresh va como un asesino atrás de esa Momo. Se olvida de su ADC y sigue ayudando en lo posible. Grace que se escapa con el flash. Asesinato doble por parte de Thresh. Asesinato por parte de ahora de Kaylin. Este Thresh está de alguna manera armado para matar. Obviamente en ligas bajas o obviamente con cierto consenso podríamos decir que Thresh es un KS. Y tenemos la primera devolución por parte de LeBlanc de Fizz, pero a cambio de su propia vida a recién ha conseguido matarlo. La línea de bot pusheada firmemente por el equipo de Minecraft. Thresh que retrocede, sabe que no puede quedarse mucho tiempo ahí, bajo torre. A Momo que no se manifiesta. Su farm obviamente es un poco bajo en comparación a la jungla. Y esos ganks que tiene diferencia con la jungla no le han ayudado mucho. Ekko que regresa a base. Obviamente va a comprar mejores ítems. El trabajo de Poppy ahorita tendría que ser tanquearse. Obviamente no va a poder armarse de daño si Ekko le hace tanto daño mágico. Por la parte de Leona obviamente tiene que hacer lo mismo. Tiene que esperar un mejor late game. Es que este equipo puede tener un mejor late game si aguantan lo que más pueden en el early.
Caso contrario, van a terminar perdiendo. Van a terminar perdiendo esa oportunidad de poder reivindicarse en este en el early. Y van a tener un late game pésimo. Tenemos la primera búsqueda de un dragón por parte del equipo de Minecraft. No, no era el dragón. Simplemente van a dejar guardiado ahí y se marchan. Tres que viene acá al mid a tratar de gankear como que si fuera el jungla. Pero LeBlanc se le escapa. Echo preguntando la ubicación de dónde está la Mumu. Obviamente tendría que ver el mapa para saber aquello. Poppy bajo torre. No puede hacer mucho contra ese Echo. Cada rato le hace demasiado daño. Tenemos a Mumu tratando de gankear y fallando ese gank. Qué pena por Amumu. Eran 3 versus 1. LeBlanc no le apoyó mucho. LeBlanc está bajo torre. Lo mejor que puede hacer ahorita LeBlanc es escapar. Esa torre va a caer, quiera o no. Y LeBlanc escapa. Trata de ver si puede hacer algo, pero es imposible. La oleada de minions que viene no le va a ayudar mucho. Y entre el gancho de 3 y las habilidades de Gragas la pueden atrapar y devolverle el favor de haberse les escapado en antes. Por el lado de bot, Kaylin sola tratando de hacer lo posible porque su Thresh está en top. Probablemente el distanciamiento de estos dos puede ser a la habilidad de Thresh de quitarle las kills. O en el caso de Thresh que quiere ayudar más al mid. Viene el enfrentamiento de Gragas. Gragas que lo mata. Oh, Gragas, ¿qué pasó ahí? Leona. Thresh que engancha. Thresh que le hace el ultimate. Qué buen Thresh, señores. No ha fallado ni un gancho hasta el momento. Lo mezcla muy bien con la lámpara. Hace muy bien la ejecución de los combos. Lanza el ultimate cuando tiene que ser. Y ayuda a su equipo. Esperemos que la parte de Thresh que mata a los oponentes y no le deja la kill a su carry sea simplemente para una mejor build. Y asimismo veamos un mejor desempeño de equipo por parte de estos dos. Recordamos que estamos en la primera ronda. Obviamente van a haber equipos que van a representar mucho lo que es un desafío. Así que los muchachos no se tienen que confiar tampoco. Mortífero Gaming que hace lo posible por pushar el top, tratando de enfrentarse a este Echo. Echo que entra, Amumu que lo atrapa. Muy bien, ultimate de Amumu. No, Tris, ¿qué pasó ahí? Perdón, Poppy, ¿qué pasó ahí? Discúlpenme la confusión. Tendría que haberlo elevado un poco, simplemente para seguir bajo el daño de Amumu. Pero bueno, probablemente por miedo lo habrá espantado el Echo. Equipo azul matando al dragón. Recordemos que el dragón que acaba de morir es el dragón de agua. Este dragón les va a dar lo que es beneficio de regeneración de vida y maná al mismo tiempo. Leona que trata de guardear lo que es la parte de arriba a pesar de que ya no hay un dragón que proteger o cuidar. Una vez más Echo persiguiendo a Tristana, llegando a más adelante de la torre de top, ignorando el riesgo y matándola. A Mumu que podría haberle ayudado un poco, pero probablemente está también preocupado por lo que es su farm y subir de nivel. Tenemos a Leona y Graves tratando de pushar la línea de bot. A Mumu que se lleva el blue, decidiendo a dónde va a ir, a mid o a bot a ayudar. Pero obviamente le va a tocar ir a mid. Esa pobre LeBlanc está bajo el ataque de un asesino que es se ha convertido el Thresh. Y Fizz. Echo que aparece en el río. Trata de llevárselo a Mumu para que se aleje del mid. Leona que trata de atrapar a Echo, pero no puede. Aquí viene el primer enfrentamiento de LeBlanc. LeBlanc quiere llevárselo a Fizz, pero Fizz no se va a ir. Echo le ayudó mucho en lo que es el intercambio de daño. Y la han matado a LeBlanc. Leona, muy buen ultimate. Lástima que no pudo ser suficiente para matar a ese Thresh. Todos los muchachos tratando de ir atrás del Fizz. Echo que se lleva a Mumu. Echo que se trata de llevar a Graves. Graves que trata de escapar. Graves que queda bajo el control del stun y el CC de Gragas. Gragas que lo mata. Y Poppy también bajo el fuego enemigo. No pueden escapar. Estos muchachos se venden bajo torre y hacen lo que pueden. Leona, no te metas ahí. No lo hagas. No sientas el llamado a morir. Ándate. Ándate, Leona. Leona, ándate. Leona que no, quiere luchar, quiere ver si mata a Thresh. Pero no, Leona tiene que devolverse de ahí. Gragas que siguen tratando de pelearle.
Si Fizz entra con un desplazamiento y regresa con el salto, la vez es capaz de matarla a Leona. LeBlanc trata de matar a Kaylin. Kaylin que se escapa. La caída de la torre de Tok por parte del equipo de Mindcrush. Leona que debería ya recuperarse y ir a base para comprar los ítems que le faltan. Obviamente con la cantidad de mana que tiene no va a poder hacer nada. Amumu que trata de atrapar a Kaylin. Y la han atrapado. El combo de Amumu es muy bueno. Tren a Kaylin. Kaylin muere por fin. Kaylin ha muerto. Obviamente no tenía que haber estado ahí sola pusheando a ciegas. Amumu obviamente lo iba a atrapar si utilizaba el flash también. Pero no pudo hacerse nada ahí. Muy mala decisión por parte de Kaylin. Pushear sin visión. No había ningún ward que le pudiera ayudar en este caso solo por el camino del río. No tenía cómo tener apoyo. Y Leona que tenía que haber sido a base y ha pagado el precio por no hacerlo. LeBlanc que trata de hacer el enfrentamiento contra Fizz 1v1, pero el equipo enemigo de Fizz no se lo va a permitir. LeBlanc debería regresar a base, obviamente no está en las posiciones para seguir peleando. Amumu tratar de proteger un poco la torre de mid, pero no lo va a poder hacer si siguen habiendo tantos del equipo enemigo. Rex viene a apoyar a su equipo. Amumu que falla esa Q. Ves que lanza bomba de humo, trata de llevarse todo lo que es el far posible. Y tratan de pokear un poco, intercambiar daño, tratar de hacer que ellos se alejen. Obviamente los jugadores tanto de Waffles y viene Poppy con un engage, no le funcionó. Tres que la apaca Poppy. Leona que lanza ultimate, viene ahora el Fizz. Poppy tiene que escapar, de ahí no se puede quedar. Lance, muy buen barril por parte de Gragas. Y asesina todo doble por parte de Kaylin. El trabajo en equipo de ellos es muy bueno. Se ve que han practicado los muchachos de aquí de Mindcrush. Fizz que trata de avanzar durante la línea de mid. Tratar de ver si se la lleva LeBlanc. La tienen muy difícil los muchachos de Mortíferos Gaming. Es su primer match, pero no se olviden. Tienen la oportunidad de seguir ganando los que vienen. Muy buen gancho por Thresh, hay que admirar que Thresh tiene buena habilidad. Fizz que trata de lanzar el ultimate. Le la vuelve el favor a Mumu por haberle enganchado con la Q. Leona que trata de hacer lo posible por matar a alguien, pero no es oportunidad, él tiene que rezar. Asesinando triple por parte de Fizz. Triple, señores. Y LeBlanc que ya le dice, hasta aquí llegó tu racha de asesinato, puedes irte a base. Ekko que trata de llevar el intercambio de daño con Poppy. Poppy que recibe demasiado daño por parte de Kuytresh. Poppy tendría que salir de ahí. No puede aguantar tanto daño por parte de Ekko. LeBlanc y Grace tratando de matar a Ekko. Ekko que se queda. Amumu muy buena Q. La ulti de Ekko que lo salva. LeBlanc quizás lo mata. No, lo mató Amumu. Y tenemos la primera muerte de Thresh. Thresh ya se le acabó su racha de asesinatos, su racha de asistencias, muy bien hecho por Graves. Parece que el equipo de Mortíferos Gaming le quiere decir a The Mindcrush, esto no se ha acabado, vamos a darle pelea hasta el último momento. Obviamente Leona tratando de guardar lo que puede. Este Mr. Immortality trata de hacer lo que puede como support. Sabe que equipo necesita visión y muy bien planificado mandar la visión en lo que es dragón. Les recordamos que en 1 minuto 45 sale lo que es el varón, Nashor. Y asimismo aún hay lo que es la criatura del río que no la han matado. Waffles que mata a Mumu. A Mumu que falla esa R. Leona que trae la lanza el último para proteger su DC. Leona dando la vida por su support. Muy buen trabajo por Leona. Lo cumplió. Support vivió. Pero el daño que tienen estos dos, esta Kaylin y este Fizz, es impresionante. LeBlanc prácticamente de salir de la base vuelve de nuevo a donde estaba. A la base, a curarse. No puede hacer nada más. Thresh por primera vez falla un gancho. Obviamente no había visión que lo ayudara. Poppy debería escapar de ahí. No tiene la vida suficiente para poder pelear contra ellos. Y dentro de su build puede apenas defenderse de lo que es el daño que va a venir por parte de los muchachos. Poppy se ha armado de una manera off-tank, un poco ofensiva. Serviría mucho, pero dada la situación, lo mejor que podría hacer es armarse tanque. No puede aguantar el intercambio de daño que tiene contra Ekko. Es más, Ekko tiene en su build más vida que Poppy.
El equipo azul aquí matando lo que es el dragón. Otra vez más el dragón de agua. Obviamente están buscando lo que es un sinnúmero de dragones hasta el minuto 30 para llegar al dragón anciano. Echo que trata de enfrentarse a los tres, como que si él sea tan valiente. Los muchachos tratan de reivindicarse, tratan de devolverle el favor a Echo. Tenemos cuatro contra Echo. Echo que se escapa y se lleva una kill. Una kill, muy buen asalto por parte de Echo. Aquí viene LeBlanc. LeBlanc trata de devolverle el favor a Echo. LeBlanc que huye de Echo, es que sabe que no puede contra él. Echo que le pega mal, le pega el clon. Y tenemos una persecución por parte de Echo hacia LeBlanc. Y viene Fizz a tratar de terminar el trabajo. Obviamente quien se llevó el asesinato fue Echo. Y es que estos muchachos se dividen, se unen, se dividen. Es imparable, no se los puede atrapar prácticamente. Es un muy buen movimiento por parte del equipo. Obviamente hay comunicación de vida y mucha práctica. Vemos como el equipo de Mortiferous Gaming comienza a perder las torres ya de su base. Solo están inhibidores. Ya perdió un inhibidor y va a perder el segundo inhibidor probablemente. Pierde el segundo inhibidor, señores. Y va a perder el tercer inhibidor. Mortiferous Gaming la tiene muy difícil. Es su primer match, pero no pueden rendirse aún. Tienen que seguir peleando, tienen que seguir dando la cara. Amumu muy buen engage, parte de Amumu mezclado con el CC de Leona y se acabó la suerte de Echo. Hasta aquí llegó. Guantes que le devuelve el favor a Leona por haber paralizado a su compañero. Amumu que debería salir de ahí. Gres que se lleva a Gragas. Asesinato doble por parte del Fizz. Y asesinato doble por parte de Kaylin. Gres que trata de llevarse a este Fizz. Pero la mejor opción no sería en este momento pelear. El daño que tiene este pequeñín es bastante fuerte y recordamos que van 14 de 2 a 5. Es demasiadas kills, demasiado peleado de alguna manera, como podríamos decir. Pero bueno, es las habilidades de este jugador lo que le han llevado a ello. Tenemos por parte de Leona tratando de esperar a alguien de su equipo para atrapar a este Fizz. Obviamente su objetivo es llevárselo, pero no, quieren limpiar la línea. Obviamente solo están a dos torres de perder. Deberían hacer lo mejor posible para aguantar. Obviamente tratar de hacer algo al respecto con la conformación de equipo y tratar de parar esto. El trabajo de Mortiferous Gaming es tratar de limpiar lo mejor que puedan todas las líneas de los super minions y los minions. Tratar de con esas oleadas de minions tratar de recuperar algo de oro. Quizás mejorar lo que son las builds. Obviamente Tristana sigue con la build un poco ofensiva. Ya cambió a tanque junto con este cristal de rubí. Y los muchachos uno a uno tratando de limpiar lo que es los minions. Mientras tanto por Divine Crush vemos el primer enfrentamiento contra el varón. Obviamente si hubiera un buen posicionamiento en la visión, probablemente podrían robar ese varón de Mortiferous Gaming. Pero no se va a dar. No hay visión aquí. Y Divine Crush mata al varón. Tiene muy difícil el equipo de Mortiferous Gaming. Sigue peleando uno a uno contra los minions. Los minions le están haciendo demasiado daño. Es que es una oleada de tres líneas por super minions. Y ahora bonificados con lo de que es la pasiva del varón. Está difícil detenerlo. Los muchachos de Mortiferous Gaming no pueden hacer nada. Tienen que quedarse bajo base, obviamente. Es que esto prácticamente es un GG. Los muchachos de Minecraft tratando de hacerles lo que más posible daño adentro de su propia base, haciendo asesinatos dentro de lo que es la base. Y un GG, señores. Este enfrentamiento es bastante complicado. No podemos ver por parte de ninguno de los dos, por parte del equipo de Mortiferous Gaming, poder hacer algo al respecto. Obviamente la habilidad de juego de Divine Crush es superior. Y vamos a lo que es el segundo enfrentamiento, señores.
momento, señores. Ya volvemos. Vamos a empezar lo que es el trabajo con, obviamente, la siguiente partida. Un momento, muchachos, vamos a hacer lo que es una pausa y volvemos. Thank you.
¿Cómo estamos? Aquí de regreso con el equipo, cada uno de los equipos está aquí presente. Tenemos por un lado al equipo de Mortíferos Gaming, por el lado derecho como el equipo, probablemente el equipo morado, y el equipo azul una vez más tenemos al equipo de Minecraft. Tenemos aquí a Pandita, que obviamente saludos a Pandita, saludos a Joe Lance, a Reque44, a ProGS, a Dark Jax, a Kelunart, obviamente no olvidaremos sus nombres. Recuerden estar atentos a este canal. A futuro, conforme obviamente ya tengamos algo confirmado y concreto, vamos a hacerle el anuncio. Y atentos a ello, vamos a hacer el anuncio del sorteo de un headset gaming. Obviamente eso lo tenemos que conversar con nuestros amigos de Tecnosmart. Y asimismo poder con ellos garantizar lo que es el headset, qué modelo en específico se va a sacar. Saludos a Maluranan, que le manda saludos a su amor. Bueno, listos. Muchachos del Twitch, me ayudan, si pueden, me confirman si hay alguna caída dentro de lo que es la señal o algo así. Ustedes
adelante. Ustedes son mis oídos y mis ojos. Me dirán si hay un problema con el Twitch. ¿Listo? Saludos a Sasso Cabe, que también está viendo el stream. Ah, y como dicen eran los muchachos en antes, feliz día de las madres adelantado. Muy bien, mostramos un poco también a los, a los del equipo de Mind Crush. Son los únicos que de este match que tenemos lo que son las fotos obviamente correspondientes. Por un lado tenemos a Joffre. Saludos a Joffre de Ecuador. Por otro lado tenemos a Enrique, que es Sasso Cabe. Para que no conozcan quién es Sasso Cabe, Sasso Cabe es el capitán del equipo de Mind Crush. Y obviamente para que sepan quién es el Cabe dentro del juego de Mind Crush, Cabe es Pandita, por si acaso. Él está ahorita de televidente. Saludos a Pandita de Cabe. Oh, qué bueno, hay amor dentro del Twitch, qué bueno por esa pareja. Bueno, estamos esperando qué sucederá. Tenemos el primer enfrentamiento, señores. Bloqueo por The Mind Crush, una vez más una Miss Fortune. Habrá razones ocultas para ello, no lo sabremos. Obviamente a los otros equipos se han de informar de esto en la repetición del streaming en vivo en YouTube. Una vez más hay un bloqueo de una vein. Poppy se ha ido baneada. Obviamente la idea de Mind Crush es que ya han conocido qué jugadores usan Mortíferos Gaming y los están baneando porque saben que probablemente sean los mains. Por la parte de Mortíferos Gaming no se quedan atrás. Saben de que el eco es un peligro. Obviamente el top lo supo manejar muy bien. Estamos confirmando si el top. Veamos el top. El top debería ser DLG Joffre. Saludos a Joffre. Una vez más lo presentamos, saluden a Joffre. Ok, acá por algunas razones que no comprendemos, probablemente una broma interna, están saludando a la madre de uno de los participantes. Los siguientes bans, otra vez más a Nautilus, el equipo de Mind Crush probablemente tenga un talón de Aquiles con el CC, quién lo sabe. Y asimismo por parte de Mortíferos Gaming tenemos el ban de Fizz.
Una vez más, saludamos a los muchachos de Twitch. Saludos a Sneakerland, a Mal Laburant, a Joffrey123, a Reque44, a Ken Leonard, a ProDS, a Sasukabe, a Reque44. Muchachos, si gusten, pasen la voz del torneo. Están completamente autorizados a ello. Compártanlo con la comunidad. Y recuerden, a futuro vamos a hacer lo que es el sorteo de un headset entre los participantes de, obviamente, del canal de Twitch y los asistentes de la presencial en junio en la Universidad Católica Santiago de Guayaquil. Entonces, atentos, muchachos, con eso. Y tenemos una conformación de equipo completamente diferente al anterior. Obviamente, Porus Vance, Gatillo Sin Miedo, el capitán, obviamente, del equipo de Mortíferos Gaming. Va de nuevo por ADC, va de nuevo por ese Grapes escurridizo. Google, el jungla, también conocido en el mundo real como... Un momento, muchachos. Como Denis Diego, salidos a Denis Diego Delgado. Bueno, muchachos, una vez más se los presento. Eric y Liu, capitán del equipo Mortíferos Gaming, como Grapes. Denis Diego Delgado, jungla del equipo Mortíferos Gaming, como Google. O en este caso como el Ramos que vemos aquí. Randy Roberto Rodríguez, o Randy Leo, como Diana. El Meet. Saludamos a Tutus Tus, que obviamente no está por aquí en este momento. Él era el support platino. Saludamos a Michael Rodríguez, Mr. Immortality, el top plata 3 de Mortíferos Gaming, como Bolívar. Saludamos a Esteban Eduardo García, es de GSG, con este disculpen la pronunciación, Tam Ketch, suplente del equipo, obviamente, Mortíferos Gaming, ecuatoriano, Liga Plata 3. Saludos a él. Vamos ahora por la presentación de los muchachos del equipo de The Mind Crush. Obviamente, el capitán que está chilín en la parte de observador. Saludos una vez más acá a Sasukabe, que anda como pandita. Lo saludamos como capitán del equipo de Minecraft, AX Pandita Sasukabe. Saludos a él. División Platino. Saludos a DLG Chofre, top diamante en The Minecraft, que va a salir con un Trundle. Miguel Alejandro Mantilla, Kel Kinublart. Que obviamente veamos Kinublart. Como ese junglas Gragas, escurridizo, asesino y muy buen gankeador platino del equipo The Mind Crush. Saludos a José Luis Sánchez Cedeño, DLG Waffles, mid del equipo The Mind Crush, con ese set asesino.
de la Liga Diamante. Una vez más, saludos a José Luis Sánchez de The Mind Crush. Ahora veamos, Jack, support, obviamente del equipo The Mind Crush, también conocido como Jefferson Iván Andrade Garofalo, support diamante de The Mind Crush. Y finalmente al ADC, alias El Chino, a Sneaker, saludos a Víctor Eduardo Villegas Fuentes, ADC del equipo de Mind Crush, Liga Diamante. Saludos, obviamente, aunque no está aquí, a S. Diana, John Califa, también conocido como John William Zambrano, suplente del equipo de Mind Crush y también de Liga Diamante. Saludos a todos ustedes, muchachos. Una vez más veamos ahí a alguien nuevo. Saludos a Unvicio. Hola, ¿cómo estás, Unvicio? Un gusto tenerte aquí en el canal. Saludos una vez más a César Cabez. Es la cuarta vez, ya perdés cuántas veces les estoy saludando. Malu Uram, saludos. Si eres el chico Califa, nos avisas para saludarte bien. Ken Unlar, una vez más, saludos. Saludos a Prodigy S, a Dark Jax CZ, a Reque 44. Saludos también a nuestros casters que por algún lado han de estar. Esperamos que pronto aparezcan. Si no, bueno, no hay paga. No hay paga, ya saben. Esperamos los 40 segundos de lo que falta para que empiece la partida. Obviamente, una vez más, no está de más decirlo. Mandamos lo que es un gran, pero gran abrazo a nuestro compañero Eric Aldaz, dueño obviamente de la compañía TecnoSmart, auspiciante oficial de este evento, que nos ha apoyado con las no 5, no 9, sino 10 hermosas computadoras gamer para lo que es el torneo presencial. Saludos a Eric Aldaz una vez más. Esperamos que se encuentre muy bien en su oficina, trabajando duramente y arduamente. Saludos a los muchachos de Cyber Mercadero, obviamente, patrocinador oficial del torneo de League of Legends que se está dando ahora. Recuerden que este programa es traído a ustedes gracias a Cyber Mercader, tienda especializada en juegos y venta para productos para PC gamers. También traído gracias a ustedes por TecnoSmart, hardware y soluciones en alto desempeño. Si quieren Tiamats, RP, los pueden buscar directamente en las páginas de internet como TecnoSmart para hardware y Cyber Mercader para hardware y lo que es software y también lo que son monedas para juegos. Tenemos de todo un poco, Riot Points, saldo para cuentas de Battle.net, de Dota. Saludos a los muchachos de México también, que pronto debemos empezar con el casteo de lo que son los torneos de StarCraft. Bueno, a esperar que empiece la partida. Bueno, señores, aquí estamos una vez más en esta partida entre estos equipos, dando lo mejor de sí, obviamente. Saludos a todos ellos. Y tenemos la tercera pausa. Recordemos que es la tercera pausa en el torneo. El enfrentamiento del día de ayer hubo una gran pausa también por parte del equipo de Paco Moncayo, perdón,
el equipo de Silver Wolves. Esperemos un momento, señores. Ya, volvimos, señores, pues hemos vuelto. Bienvenidos a la grieta del invocador. Bonita skin para ese Lucian. Qué pena por el bardo que no tenga skin. Sería bonito que le regalaran una, ¿no? Que hagas aquí de nuevo con esa skin. No, esta skin es diferente, no es la anterior. Parece que descubrimos que Helunar tiene un main en Gragas. Tronol también con skin. Bolívar sin skin. Diana sin skin. Takench con skin, muy bonita por cierto. Muy bonita skin por el Ramos. Y Grave sin skin. Seguimos con un juego pasivo, no hay invades hasta ahora. Recordemos que no ha habido invades en ninguno de los matches hasta el momento. Waffles tratando de hacer lo posible contra Diana. Randy Leo también haciendo lo posible contra ese bonito set, por cierto. Muy buena combinación del equipo. Son dos combinaciones que hay ahorita que tenemos por el equipo de Minecraft en lo que es la línea de... ¿cómo se llaman? Las skins Project. Intercambio de daño en Tog muy fuerte. Tenemos la pasiva de aquí de Bolívar que lo está salvando de ese daño que está recibiendo de Trundle. Obviamente el daño no solo de Trundle, sino los minions que le están ayudando bastante. En la línea de bot tenemos un intercambio de daño también bastante bueno. Bardo oculto en esos arbustos tratando de pegar ese Q. Graves que golpea también con su Q. Tenemos la primera sangre por parte de Trundle. Trundle le ha dado bastante daño a lo que es al pobre de Bolívar. Bolívar ya no tenía pasiva. Una pena por ello. Regresamos al bot. Y Graves tratando de hacer lo suyo. Takench obviamente ha recibido bastante daño por parte de Bardo, obviamente, y Lucian. Recordemos que la habilidad de Bardo entre esa Q que te pega y esas pasivas estás en graves problemas. Daño mágico y aparte stun. Vemos como acá Ramos con Google tratando de hacer lo posible por llevarse ese cangrejo. Helunar con ese Gragas y su nueva skin tratando de coger al pobre de Ramos. Ramos que, o Google que se escapa. Google que se va. Muy buena participación por el equipo de Minecraft. El bot se mueve rápidamente, sabe que tiene que ayudar al jungla. Gragas dándose vueltitas por lo que es su jungla. Ramos haciendo lo suyo en la de él, trabajando arduamente para subir nivel. Precioso ward por la parte de SD. Gatillo sin miedo ahí con Graves. Barra recogiendo campanillas con Giac. Sed y Diana dándose lo suyo. Vemos en este caso que Randy Leo está más precavido que antes. No está pusheando mucho. Bolívar tratando de devolverle el favor a Trundle. Pero Bolívar tendría que tener cuidado. La pasiva de Trundle combinado con sus habilidades y estar dentro de su juego no es muy bueno. Diana tratando de subir lo que es un poco su farm. Tenemos un score de farm de 15 de Diana y 34 de Zed. Diana tiene que ponerse atenta con eso. Bolívar limpiando lo que puede este ward, pero se ha quedado ahí por parte de Gragas. Muy bien puesto por parte del jungla. Ramos yéndose al rojo. Tenemos que hasta ahora el más alto score en Crypt ese de set.
Castillo Sin Miedo y acá ese EDGSG tratando de hacer lo posible por no llevar el push de bot muy al frente. Saben que si Gragas los coge desprevenidos están en problemas, pero obviamente también tienen visión de él acá en top, pero no pueden pushar. No olvidemos que tenemos un set que puede perfectamente bajar por río y hacerles bastante daño. Vemos el juego de Immortiferous Gaming un poco más precavido, ya no tan confiado, seguros de que esta partida pueden ganarla y obviamente dándole lo mejor de sí. Atento a esos push, no son tan fuertes como antes, están jugando con un movimiento que solo venga con lo que es la línea de minions. Uff, ese tag tank recibiendo harto daño. Castillo Sin Miedo aquí. Diana que regresa a base. Google que hace lo posible con sus ramos, tratando de, en este caso, no de proteger la torre de mid. Bolívar que espera que la oleada de minions llegue a su torre, probablemente para la oportunidad de un gank por parte de Ramos. Recordemos que Trundle si posea mucho y sin visión, porque no la tiene. ¡Qué buen trabajo por Google! Google haciendo lo suyo, tratando de tentar a este set que quiso entrar por todo y se fue con nada. Buen trabajo por Google, muy bien hecho. Diana que ahora trata de limpiar los minions aprovechando la muerte de Seth para llevar el push más adelante y deletar poco a poco esa torre. Tag Tench ahorita versus Graves tratando de dar lo suyo. Tag Tench y Graves en bot dando lo suyo, yendo adelante. Muy buen trabajo de Diana ahí, tratando de ir a la línea de bot, ayudando a lo que es ese gank. Y parece que el equipo de Mortíferos Gaming se quieren ir para un dragón. O quizás no. ¿Por el cangrejo? ¿No? ¿Por el mid? ¿Ah? ¿Por el mid? ¿Mid? Bueno, mid va a ser. Seth que no ve nada al respecto. Ve que viene esa Diana. Diana que se le escapa. Ramos que trata de con ese flash llegar a donde Seth. Seth que se escapa con su sombra. Muy buen trabajo de Seth. Gragas que quiere ayudar un poco al set. Set pidiendo ayuda, por favor, que alguien lo salve, pero entra ahí. Sé que le quiere dar todo a ese Graves. Graves que se le devuelve el favor. Y no muere. Diana que mata a Set. Muy bien hecho, Diana. Bien, Randy. Y vemos un desempeño muy diferente a la anterior partida por parte de Mind Crush. Obviamente no entendemos qué sucedió ahí. Hubo una parte de exceso de confianza. También recordemos que Trundle estaba muy bajo de vida para poder ayudar al set. Y el único salvador de él era este gordito que está aquí. Gragas que obviamente no pudo ayudar. Quizás su pensamiento era, ¿para qué voy a meterme contra cuatro al mismo tiempo? Lo más seguro es que sacrifiques, compañero. Es una kill, mejor que sea uno que sean dos. La línea de bot pushada firmemente por este Lucian. Lucian con un 68 de creep score a la par con Seth. Versus los 34 obviamente de Gragas. Perdón, de Graves. Tiene que regresar a base, tiene que curarse. Vemos a un Gragas un poco menos inactivo que antes. Hay algo raro aquí. Obviamente están probablemente esperando a late game para darles una mejor batalla o un mejor show a sus fans. ¿Quién sabe? En la parte de bot tenemos a Graves con Tag Tench. Tag Tench regresando a base. Obviamente va a conseguir algún ítem que le falta. Sí, probablemente va por lo que es la Piedra de Wards. Y efectivamente va a Piedra de Wards.
Pardo tratando de recolectar las campanillas. Y tenemos el primer dragón de fuego en el torneo. Graves tratando de no pushar mucho esa línea, sabe que no debería pushar. No tiene visión y ahora sí va a ver que está ese Gragas tratando de quitar su ward. Muy precavidos por el equipo de Mortíferos Gaming, saben que deben jugar pasivo y buscar objetivos. Es que en este juego, si no buscas objetivos, te puedes llevar la mala suerte de, a pesar de tener un muy buen desempeño, perderlo. Taktensh aprovechando su nueva piedra con Wards. Bardo tirando mal esa Q. Taktensh tratando de comérselo a Bardo. Taktensh listo para comérselo a Bardo. Se lo lleva. Pero entre el objetivo de buscar a Bardo, se ha olvidado de mirar a la jungla. Y viene Gragas a devolver el favor, diciendo: yo vengo a matar. Ya fue suficiente descanso por el momento. Por otro lado tenemos a Rammus muy herido por parte de Zed, que trata de pushar. La mejor idea de Diana debería ser pushar la línea de mid, no ir a ayudar a su equipo, porque obviamente ya están muy bien allá arriba entre el Zed versus el Bolívar. No, viene por su equipo. Google que trata de cogerlo a Zed. Zed que le trata el ultimate. Y bien hecho por Google. Google ha vuelto a contrarrestar a Zed. Se ha llevado la kill, pero a cambio ha dado su vida por ello. Diana tratando de llevarla, obviamente no pudo. Y vuelvo y repito, el trabajo ahorita de Diana debería ser volver a mid rápidamente. Obviamente para pushar más esta torre de top. Tenemos el primer dragón rojo asesinado por Gragas. Felicidades a Gragas. Revolviendo a base, Taktensh junto con Graves tratando de pushar la línea de bot. Diana que regresa a base y tenemos el primer enfrentamiento para llevarse al Heraldo de la Grieta, parte del equipo de The Mind Crush. Bolívar pushando en lo que puede, bajo torre. Graves, muy buen trabajo, tratando de llevarse esa torre. Rammus llevándose lo que es el red. La torre de bot bajando un poco de vida de lo, un poco de vida de lo que ya tenía. Zed en mid haciendo lo suyo. Bolívar regresando obviamente a lo que es base. Veremos esta vez si una build de Bolívar de forma tanque. Rammus tratando de hacer lo suyo contra ese cangrejo, pero se le escapa y obviamente la visión por parte de Gragas no le ayuda mucho. Bolívar y Google tratando de unirse, perdón, Mr. Immortality, también conocido como Bolívar, tratando de unirse a ver si cogen a Cat Trundle, pero no es idea. Y Zed haciendo de las suyas. Zed haciendo de las suyas contra esa pobre Diana. Google que viene acá para devolverle el favor por haberse llevado a su mid. Si hubiera venido un flash un poco más mejor, le hubiera ayudado bastante. Y tenemos una muerte por parte de acá de Taktensh y obviamente de Graves. Muy buen trabajo hecho por el Gragas y Lucian. Y estamos 11-4, un poco más menos disparejos que la anterior vez. Mejor desempeño por parte del equipo de Mortíferos Gaming, pero The Mind Crush dice que no se va a quedar atrás. Google tratando de hacer lo suyo, sabiendo que podría ayudar, pero mejor sería regresar dado que han tenido visión de él. Y se marcha. Bolívar en la torre top tratando de hacer lo suyo. Diana acá tratando de guardiar, volviendo a su línea para poder recuperar el farm que ha perdido por ese asesinato por parte de Zed. Zed pokeando un poco a Diana, diciéndole como que
Te quedará bajo torre, de ahí no vas a salir. Tenemos a Boli bajo torre. Está Kench tratando de guardiar. Parte de enfrentamiento aquí, muy bien hecho por Diana, pero no fue suficiente. El poder destructivo de Zed no tiene comparación, obviamente. Asimismo, recordemos que Diana está dos niveles abajo de Zed. No es posible que le trate de ganar al Zed. Muy bien hecho por Google, tratando de atrapar a Bardo. Bardo que se le escapa al dardo que le lanza esa Q peligrosa. ¿Dónde está Tax Ken para ayudar a su equipo? Uf, Nid no era la mejor de las opciones. Tenemos la primera torre caída por parte de Mind Crush. Cae la torre bot. Muchachos, un momento. Tenemos la muerte de uno de los dragones, el segundo de este momento, otra vez un dragón de fuego. Con 10 a 4 ahorita. Y la tienen difícil los muchachos de otra vez de Mortífero Gaming. Haciendo lo suyo aquí, tratando de atrapar al Trondor, el Trondor que está bajo juego enemigo. Trondor que trata de escapar, Trondor que no puede escapar. Trondor muere por parte de Tax Ken. Obviamente estaba buscando quizás al ralentizarlo con su pasiva, pero terminó llevándose la kill. Bardo mal posicionado, Bardo que para Ramos, Ramos que escapa, Bardo que lanza su túnel, pero es una trampa prácticamente para Bolívar. Bolívar que cae en las manos de Bardo, por eso el túnel de Bardo no es la mejor opción para perseguirse. Taki tratando de salvar a Ramos, Ramos que se escapa, Diana mal colocada, muy buen ultimate por parte de Bardo y Ramos está en problemas. Google trata de escapar. Gatillo sin miedo tratando de escapar, pero Grey, obviamente Grex no puede escapar de las habilidades de Zed. Un exterminio por parte de Mind Crush. Y este match se pone difícil.
Buenas, ¿cómo están? Difícil trabajo por parte de acá los compañeros de Mortíferos Gaming. No han podido llevar la victoria, obviamente, y van a tener problemas en esta primera, el comienzo de su primera ronda. No está más allá decirlo. ¿Y qué sucede ahora? Obviamente, el equipo de Mortíferos Gaming, que una vez más presento lo que es su logo, Mortíferos Gaming va a tener la opción de ganar un logro. El logro que el secreto que han desbloqueado esta vez, y el primer logro secreto desbloqueado por parte del equipo, los grupos de League of Legends, es el Never Give Up, Never Surrender. Nunca rendirse, nunca tirarse para atrás. Obviamente este logro le da lo que es la opción a un premio, el cual solo será anunciado ya para lo que es la fecha de la final y asimismo en lo que es la premiación. Felicidades a Mortíferos Gaming por ese logro desbloqueado y adicionalmente felicidades a Minecraft por su primera victoria. Con esto pasan a las siguientes fases. Obviamente voy a hacer lo que es la presentación de la puntuación para que no haya ningún inconveniente. Miento, muchachos, vamos acá, League of Legends, reportamos los puntajes. Minecraft con 2 victorias, 0 para Mortíferos Gaming. Enviamos los puntajes y los tenemos aquí. Cargamos de nuevo los cuadros. Tenemos la siguiente puntuación para The Mind Crush, que pasa a la siguiente ronda, obviamente con la posibilidad de enfrentarse contra Arctic Wolves Gaming. Mortíferos Gaming, con el puntaje que tiene, pasa a la siguiente ronda para enfrentarse muy probablemente con el equipo de Paco Moncayo Gaming. Y hasta ahora esta es la tabla de posiciones, señores. Muy buen desenvolvimiento por ambos equipos. Esperamos seguir viendo este tipo de batallas y luchas más adelante. Y quién sabe, nuevos logros desbloqueados por cada uno de los equipos. Una vez más, saludos a Univisio, a JunNRN3R, a Sasukabe, a Sneakerland, a Malogran, a Kenny Lord, también a saludos a ProJS, a Reque44, a Dark Jax. Y hasta luego, señores. Pasen muy buen día y un gusto tenerlos aquí.